La recesión en España sigue teniendo consecuencias dolorosas. El desempleo subió por cuarto mes consecutivo y sumó más de 74.000 personas en noviembre con respecto a octubre, con lo que el total de paralizados alcanza casi los 5 millones de ciudadanos. Desde noviembre de 2011, el número de desempleados se incrementó en un 11%. Lolo dice que estás acá gracias a Carla, que tendrías que cuidar este lugar. Lolo, que diga mucho. Lolo está acá gracias a que está sentada ahí, gracias a que empezó a hablar mal de Cristiano y mal de todo el mundo. ¿Por qué no se pone en su lugar de jefe de coach en vez de meterse en todos los equipos que hay? Vos estás con un peso cuando te acabas de decir, no, la verdad que estoy hasta acá, bueno, si me tengo que ir, me iré. Me quiero Cristiano, ir justamente. No debe estar contento. Pero si me voy, vos. Me voy con justicia. No porque venga este y porque le caigo mal. Me ponga una nota, pero me viene la otra, sí, noticia y me miren de acá. Va a sentar bailando. Pero acordate que en bailando hay gente como Federico Val, que tiene la madre que está en el jurado. Ahí claro. Hay relaciones entre el jurado. Pero no le quitemos mérito. Que hay gente que no tolera las injusticias como pero yo. Pará, déjame tener una frase, por favor, te pido, Andrea. No se puede hacer un programa de televisión, por favor, te pido. Déjame una frase. Cállate. Si no, se puede hablar. Bueno, dale, habla. No, deja, si no entendés nada, deja. Se calentó el torti. No, es infumable, chicos. No se puede hacer un programa de televisión. No, che. No, no se puede hacer un programa de televisión. Bueno, por ahí vos no sos el que está capacitado para hacer un programa de televisión. Por eso ahora. Ahí está. No, otra vez. Claro, infumable está de más. Chicos, paren un momento. Lo tenemos que. Flavio te quiere revolear para Las Vegas. Para Las Vegas, Luz, te quiere mandar. El chico que está saliendo con Noelia Pompa era el novio de otra bailarina. De una de las bailarinas de Estrabal. Bueno. Flavio dijo, salía con otra y ahora está con Noelia. Que Flavio habrá dicho eso, no sé, ¿para qué? Está no, drogado, no sé. Flavio. No te digas, Flavio está grande. No. Me impresiona la gana que tiene el grupo. De lo que hablamos coinciden en todo lo que quiero yo, como de acá para el futuro, así que eso me entusiasma muchísimo. Y por supuesto creo que la cosa más importante es volver a un lugar donde lo inauguré yo. Este predio lo inauguramos nosotros en la época hace mucho tiempo, así que lo conocemos muy bien, sabemos lo que significa para el club, para la institución. Marcelo, sí. Se va el 7, tiene que ver algo con la ley de medios. El 7, usted se va el 7. Exactamente. Bueno, creo que nos vamos todos. El último capaz que conduce. No, digo. No, Real debutó el 21 en Mar del Plata. Claro. Falta mucho. Después nosotros terminamos antes, Si seguimos. Nosotros creo que si pasamos el 7 es un milagro. En Ecuador, y supongo que también en Argentina, no es que estamos debatiendo una ley de medios, estamos debatiendo una ley de comunicación. La comunicación es fundamental para la cohesión social, para un proyecto de nación. El poder de estos medios de comunicación que no quieren ninguna regulación social, pese a que cuando les conviene, están proveyendo el derecho fundamental sobre el que se fundamenta la democracia, todos los demás derechos, la información. Perfecto. Entonces, es obligación, no solo es un derecho, un deber social, regular esa provisión tan importante para la cohesión social. Ah, no, pero somos privados, hacemos lo que nos da la gana. O sea, la doble moral. Bueno, amigos, cosas que han pasado aquí. ¿Qué vas a hacer vos el 7D? ¿Qué hay viernes? Vengo acá a laburar, me tomaré una birra después. No, a la noche yo. Digo, casi no, porque si quieres venir a una fiesta, yo te puedo invitar a una fiesta. ¿Dónde? No sé, por ahí por Palermo, pues vemos. Bueno, escúchame una cosa. Esto de este señor Ramón Díaz. ¿Es verdad que él es tan capo? ¿Tan capo? Y sí. No. ¿Qué sé yo? Porque él dice... Bueno, tú por el pasado que tuvo en San Lorenzo, a vos no te gusta. Sí. Ahí bueno, entonces. Vos. El tema es el siguiente. Es que Ramón Díaz es un director técnico ganador en River. Claramente está en su pasado. Para mi gusto se está yendo de Boca. Sí. Se le está yendo un poco, se le está escapando la cuta de tortuga porque sí o sí, bueno, Ramón tiene que salir campeón. Estás empezando a hablar de fútbol y esto es infumable, chicos. Infumable. Infumable es esto. Sos infumable, Mago. Vamos a un corte, por capaz favor. Que vos no estás capacitada para estar al lado mío, bueno, nena. Puede ser, no sé. Pero vos, ¿qué te pasa? Un corte, por favor. Vos sabés que no tenés nada que hacer acá, loca. Tomátela, ¿entendés? Vos tomátela que te tenés que ir de acá, loca.